Conociendo la Séptima Región, hoy desde Panimavia, comuna de Colbún, estamos a punto de comenzar un nuevo capítulo del Carrito Gourmet. Vamos a preparar un típico chileno. Hoy día vamos a preparar un sándwich chacarero con una mayo casera que te va a encantar. Vas a aprender a cómo hacer este exquisito sándwich que es una maravilla. Te voy a contar cuáles son los ingredientes que vamos a utilizar para este exquisito sándwich. Obviamente el pan. Hoy vamos con uno que hemos nombrado mucho en otros capítulos. Vamos a utilizar la marraqueta porque este sí que es típico chileno. Así que marraqueta, exquisito, nos va a quedar bueno. La carne. Hoy día la carne es un lujo. Vamos a utilizar un corte demasiado delgadito, tipo churrasco, de lomo vetado. Imagínate cómo nos va a quedar eso a la plancha. También esto lleva tomate y ají. Ají verde, bien picantoso, picado en trocito, y nos va a quedar muy rico. Infaltable también para un buen chacarero, porotito verde, cocido ahí, agüita caliente. Así que vamos con eso. Ah, y se me olvidaba. Preparamos una mayonesa casera, pero exquisita. La mayo casera la preparamos a base de huevo pasteurizado. Tú la puedes preparar también con yema de huevo, pero nosotros por norma sanitaria en nuestros eventos tenemos que usar yema de huevo pasteurizado. 50 gramos de huevo pasteurizado en un recipiente, a eso hidratarlo con 200 ml de agua, que no quede ningún grumo, y cuando eso ya se vuelve líquido, lo puedes poner en la juguera, lo puedes usar con mini pimer, o lo puedes batir con tenedor, pero yo te recomiendo la juguera porque te permite ir administrando mejor el aceite. Entonces le vas poniendo un chorrito, y ahí va cogiendo una consistencia que tú lo puedes sacar cuando o puedes parar de aplicar el aceite a la consistencia que a ti te guste. A eso le aplica un toque de sal, no es mucho. De hecho, a mí me pasó que se me pasó un poquito, pero es un toque de sal y otro toque de limón. El olor que tiene la carne es pero maravilloso, muy muy rico. Me encantaría que pudieran ver, o sea, estar acá y sentir este olorcito. La plancha la tenemos a full. Dato importante, acuérdate que siempre nosotros lo hacemos plancha y tú lo haces en tu sartén. Sigue harto fuego. Estos son una vuelta nomás, porque están muy muy delgaditos los cortes. ¿Ya? Este lomo vetado está precioso. Tiene unas vetitas de grasa entre medio, pero esas le van a dar todo el sabor que queremos. Vamos a tirar otro. Mira cómo le sube la sangre, cómo le sube la sangre para arriba. Esto quiere decir que vamos excelente. Sal a gusto. Sal por este lado. Este lo vamos a tirar rápidamente. Sal por el otro. Menos de un minuto. Mira, ¿te das cuenta? Rapidito. Sal a gusto. Aquí no peleemos que no nos pongamos a decir, oh, le echó mucha sal, poca sal. Es a gusto al final. Cada uno ahí ve. A mí me gusta a punto la carne, así que para mí ya está bien. La voy a dejar un segundo más. Aquí estamos. Estamos pero perfecto. Entonces vamos a proceder a armar nuestro sándwich para que no se nos pase. El pan está tostado perfecto. Lo vamos a armar acá. Con permiso de la plancha el sangurucho. Mira. Mira el color que tomó, por Dios. No te lo puedo creer. Este está listo ya. Mira. Esta está pero extraordinaria. Ramita de mayo.
este mismo. Vamos a poner dos carnecitas, ¿eh? Vamos, hoy día andamos generoso. Una que otra vuelta. Una que otra vuelta también. Mira cómo están estos trozos, papá. El tomate, como es grandecito, le vamos a poner uno nomás. Delgadito. Vamos con nuestro. Mira cómo. Qué maravilla. Este es el secreto de un sándwich típico, chileno al máximo. Mira este chacarero, por Dios. Viene un par de ají verde. Y yo le voy a volver a poner al mío mayo casera. Y aquí quiero que chorree esta cuestión. Ahora sí que quiero que chorree. Demasiado parece que se me pasó un poco. Vamos, de más nomás. Se me fue para que la parte para. Upa. Y le ponemos acá. Te voy a mostrar cómo me quedó este chacarero. Mira ese chacarero en marraqueta, extraordinario. Maravilloso. Acabas de ver cómo se prepara un chacarero al más puro estilo del Carrito Gourmet. Entonces viene la parte que más me gusta. Por favor, don Eric, adelante, probemos esta delicia. Mira, este chacarero me está mirando. Hazte. Eric, por favor, pruébalo y dime. El pan está exquisito, lo importante es que nos quedó bien tostadita la marraqueta. La mezcla, no sé qué te parece, que la mezcla de la mayo, el poroto verde y el ají verde, porque el ají verde no está. Le da un sabor increíble. El ají no te pica, sino que le da un sabor exquisito. Esto es un chacarero extraordinario y la mayo hace mucho. La carne, impecable, en el punto. No está seca, se dieron cuenta que fue un minuto por lado, no más, porque el corte era bien delgadito. Lomo de tao, le recomiendo mucho. Este ha sido un nuevo capítulo. Espero que te haya gustado nuestro exquisito chacarero. Síguenos en las redes del Carrito Gourmet. Ah, y lo importante, coméntanos, ¿dónde te comiste un chacarero? ¿Conocen Panimaya? Suscríbete a nuestro canal, dale like, comenta, y nos vemos en un próximo capítulo del Carrito Gourmet. ¡Chau!